Y la información, José, es que esta causa, a esta altura de la tarde, ya tiene un detenido y dos aprehendidos. El detenido es la persona que manejaba el remis, Juan Marcelo Rearte, de 44 años, acusado de ser nada más ni nada menos que coautor, es decir, de haber sido fundamental en el engranaje para que se concretara el robo y además para que fuera asesinada María Caicone. Otro dato importante es que detuvieron a un menor de 16 años que escondió en un barrio de La Matanza el Fiat Uno que utilizó parte de la banda para llegar al lugar y para hacer todo el trabajo de logística. Y el otro punto, detuvieron a una mujer de 45 años que está vinculada a la banda y que cuando fueron a allanar su casa además tenía una cantidad importante de marihuana. Ahora se están haciendo trabajos en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires para descubrir al resto de la banda, porque esto no fue un ataque simple de dos motochorros como se dijo el jueves. Es una situación mucho más compleja, con planificación, con logística, con entrega de datos, con dos autos, con una moto y con una fuga posterior. Con algo que nosotros estábamos dando hace un rato. María salió desde el frigorífico sin saber que se iba a detener a mitad de camino por llamado de su jefe. Se detuvo en una estación de servicio, se subió un compañero que era González, que no tenía nada que ver con la administración, que la acompañó por una cuestión del dueño y como si fuera un custodio, que no lo era, y ahí es donde los atacan. Se comprobó que el remisero no usó la aplicación de Uber, que sí lo usaba habitualmente y que ese día no la usó y que fue al lugar por el llamado telefónico de María porque era su remisero de confianza. Luego se ve en distintas cámaras de seguridad de La Matanza a la banda cómo la espera a María durante 20 minutos a que el auto llegue. Y después de cuatro recorridos posibles, el remisero tomó a propósito, según la hipótesis de la fiscalía, el recorrido más lejano para alejar el auto de la sucursal del Banco Comafi y para acercarlo al lugar donde iban a atacar los delincuentes y donde más rápido se iban a fugar para poder salir hacia la capital o hacia el Gran Buenos Aires. Así está la investigación, así se está trabajando y ya no son motochorros, sino que es una banda que estaba perfectamente organizada.